Good afternoon, Néstor Vladimir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. ¿Cómo está? How are you? Very good. Thank you. Excellent. I'm glad to hear that. Just give me one moment. Voy a abrir su, la asistencia de su grupo, solo de un momentito. Vamos a compartir pantalla. Good afternoon, Jenny Marisol. Ah, no nos escucha. Ahorita se le está conectando el audio. Jenny Marisol, good afternoon. Buenas tardes. ¿Nos puede escuchar? Bueno, no creo que no nos escucha. Bueno, chicos, so good afternoon and thank you very much for joining. It's three o'clock. Son las 3 en punto, ¿verdad? Y vamos a comenzar a trabajar lo que es la los temas de la plataforma, ¿verdad? Así que, thank you for being punctual. Gracias por su puntualidad. And my name is Marcela Ortiz de Doñán. And I'm going to be your teacher for this module, principiantes 2. Así que, welcome. And thank you very much for joining. Solo le voy a pasar, abrir el documento de su asistencia, permítame. Eh. Están bastante periquitos ahí. ¿Qué, ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene este? Creo uno. que es el uno, ah, sí, ok, sí. pero es bien hablantín, ¿verdad? Porque si sí, oye, es... habla por tres. Sí, es muy bollicioso. <laughs> sí, pero qué bueno que tiene ahí su mascotita. permítame chicos. A ver. Aquí están. Vaya. Eh, I have, uh, based on here, I have 16 students, Hay 16 y ustedes, así que... Thank you very much. I have five in the class right now, but we are going to begin. Okay. So, my name is Marcelo Ortiz de Doñan, right? I had a haircut there. I tenía el pelo corto, ya me creció, ¿verdad? And, well, uh, we're going to be working with, you know, Principiantes Modulo Dos, and I'm going to be your teacher, okay, for these eight sessions. Solo son ocho sesiones de dos horas cada una, okay? Entonces, eh, as you know, We have a uh, schedule, right? Hay un, hay un horario que tenemos que seguir. Se lo voy a mostrar aquí en un momento. Permítanme. Aquí está. Para que ustedes vean las sesiones, porque hubo un cambio. Un sábado creo que cambió. ¿Verdad? Aquí es... Ups, perdón, no es este, es este. ¿Verdad? Aquí hay un cambio, ¿verdad? Nuestras sesiones van a ser así. Uh, we have here today is our first class verdad tomorrow we have the second class luego otra vez viernes y sábado verdad el mes de uh, junio verdad viernes y sábado durante estas dos semanas esta y la otra verdad luego pasamos una semana sin clase y a la siguiente tenemos Ay no no es este espérenme no es este es otro ok? Mm, ya les digo cuál es Ay aquí está yo mostrándoles el que no era aquí está ok hoy sí este este aquí está ve tenemos eh, clases verdad el hoy mañana luego el siguiente sábado y el, perdón, el siguiente viernes y sábado verdad luego pasamos dos semanas sin clases luego tenemos una clase el 6 que es eh, la clase 6 el 26 de junio y luego pues el siguiente lunes, ¿verdad? Otra clase y finalizamos un lunes y martes de, en este caso, el 11 de julio, ¿verdad? Entonces, así es como va a quedar su horario, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Verdad? Este y no se les vaya a olvidar. Si gustan, pues yo con mucho gusto les puedo pasar este archivito ahí al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes también lo tengan y pues est est estemos en sintonía. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el, el horario que vamos a estar manejando. Ya se los comparto en un momento, permítanme. Vamos a ver. Lo voy a descargar. Dejamos en documentos. Bye. Le voy a tomar una captura de pantalla. Bueno, mientras tanto, ¿verdad? Eh, I'm going to be sharing with you a little bit of the information. Vaya, we have a, a WhatsApp group, ¿ok? Tenemos un grupo de WhatsApp. Si usted no está agregado, pues me avisa para yo compartirles por acá el link para que pueda eh, ser parte del grupo de WhatsApp que se tiene, ¿verdad? Para que estemos allí en comunicación, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues ahí nos pueden avisar también, ¿ok? Eh, en este caso, pues hay ciertas reglas, ¿verdad? Como pues es un grupo eh, de estudio, ¿verdad? Tenemos acá the group rules, ¿ok? It says always keep to the purpose of the group, ¿verdad? Hay que apegarnos al, 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 al tipo de grupo, ¿verdad? En este caso, pues solo es para poderles dar darles como mensajes o comunicaciones, ¿verdad? Relacionadas con el, el módulo que usted está cursando. So, you have to be polite and respectful to each other. Okay? Polite and respectful to each other. Entonces, hay que ser amables y respetuosos, ¿verdad? Luego tenemos acá: eh, All questions will be answered during class, ¿verdad? pues en este caso todas las preguntas verdad se contestan aquí durante la clase eh, es muy difícil como darles una respuesta como a mí me gustaría verdad a través del, del grupo de WhatsApp o en el WhatsApp personal porque eh, a veces pues es una persona a la que pregunta pero son más de una persona los que eh, pues tienen esa misma pregunta. Entonces, cuando es así, chicos, lo que yo les pido es que usted, si usted tiene pregunta de la plataforma, usted anota el número de ejercicio con el que tiene dificultad y luego, durante la clase, nosotros lo resolvemos. En el caso de ustedes es un poquito diferente porque nuestras clases están bien distanciadas una de otra, ¿verdad? Entonces, voy a procurar en la medida de lo posible poder apoyarles en lo que yo pueda, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Tareas y evaluaciones, ¿verdad? Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Si están aquí es porque me imagino que ustedes pues ya cursaron lo que es eh, el, el, el módulo principiantes 1, ¿verdad? Ya más o menos saben cómo es que funciona el, el, el programa. Eh, bueno, como ustedes también saben, ya las tareas se encuentran en la plataforma. ¿verdad? Y pues es recomendable que usted las trabaje cada vez que tengamos clase. Por ejemplo, hoy tenemos clase, usted se va a la sección 1 y usted allí va a revisar los ejercicios, ¿verdad? Que, que va a empezar a trabajar. Eh, ¿Qué más? Bueno, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes. En este caso, en el, en el caso de su horario es diferente, ¿verdad? ¿Cada eh, cuánto, teacher? Cada cuatro sesiones, o sea, cua, cada cuatro horas clase, usted debe de tener la sección correspondiente finalizada. ¿De acuerdo? Ya le voy a explicar también. Y luego, pues tenemos lo que es material de apoyo. Será compartido a criterio del profesor en formato digital. Si yo siento que de repente necesitamos, ¿verdad? Eh, ejercicios o material en algún tema, entonces yo se los comparto. ¿Cómo funciona entonces, teacher? ¿Cómo este, eh, funcionan el, 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 las secciones, verdad? ¿Cuáles son las secciones que yo debo finalizar? Bueno, las secciones que se deben finalizar, ¿verdad? En este caso eh, son la 1 y la 2, durante las primeras cuatro, ses cuatro sesiones de cla perdón, cuatro horas clase. Es decir, el día de hoy y el día de mañana vamos a trabajar la sección, las secciones 1 y 2. ¿Por qué? Porque son cuatro horas clases, dos hoy y dos mañana. En la semana 2 vamos a trabajar la sección 3 y el midterm exam o se le llama examen de medio curso, ¿verdad? Luego tenemos eh, la semana 3. ¿En este teacher a qué se refiere con semanas? Son cuatro horas clases por semana. En el caso de ustedes van diferentes, pero cada semana representa cuatro horas clase. Luego en las siguientes cuatro horas clases vamos a ver la sección 4 y vamos a finalizar con la sección 5 y el final exam. Ok. Entonces, eh, preguntas hasta el momento? Questions? No. No. Ok, muy bien. Perfecto. Luego tenemos acá las normas de convivencia, ¿verdad? Eh, en este caso, pues son las siguientes, ¿verdad? El botón silencio. Cuando usted ingrese, ¿verdad? Eh, ocupa el botón silencio. O porque cuando usted entra, pues muy probablemente ya la clase o ya ha comenzado o está a punto de comenzar. Nombre completo, ¿verdad? En cada una de las sesiones que usted ingresa, debe agregar su nombre completo para que al bajar el archivo con los minutos de conexión, su nombre completo aparezca tal cual en el DUI, ¿verdad? Pues vamos a mantener nuestra cámara encendida, verdad. Recordemos que estas clases son, este, grabadas y pues es la evidencia a Insaforth que usted ha estado o ha sido parte de la clase. Les pedimos pues su participación activa, verdad. Yo sé que eh, ese es el momento en el que ustedes pueden aprovechar, verdad, para participar también cada vez que usted quiera participar para evitar el hecho de que estemos interrumpiendo o de repente hablemos dos personas al mismo tiempo les pido que levanten la mano también por un segundo motivo y es el que eh, cuando usted levanta la mano yo puedo ver me aparece el nombre verdad aparece un pop up que dice fulanito levantó la mano entonces yo ya puedo decir ah fulanito eh, verdad por favor ayúdame con la número tres por ejemplo entonces es más fácil para mí monitorear la participación si usted levanta la mano eh, siempre mostrar respetos unos a otros verdad pues hasta el momento nunca ha habido ninguna dificultad con, con eso con respecto a las políticas de asistencia bueno pues eh, el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje es como lo más importante porque usted ahí lleva lo, los temas que vamos estudiando luego eh, el inicio de clases pues es hoy hay que tener la cámara encendida y tenemos la, la clase tiene una duración de 120 minutos o sea dos horas verdad y hay que trabajar ejercicios en plataforma de clase. ¿verdad? Esas son como eh, las políticas que, eh, de asistencia. Y por supuesto, al final usted obtiene una calificación. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a venir para acá. Y vamos a tener eh, la, 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 la información para la sección 1. ¿De acuerdo? Eh, ¿Preguntas, chicos? Hasta el momento. ¿Preguntas? No, todo claro. Todo claro, no. vaya. Perfecto. Entonces, vamos a pasar lista. Eh, today is the second, hoy es el dos. Permítame, chicos. m ah Bye, pues sí. eh, Alex Mauricio Ramos Zavala. Alex Mauricio. David Antonio Acuña Lima. David Antonio. Dora Guadalupe Vázquez Panameño. Eh, gracias, eh, Guadalupe. Ever eh, Mejía Soriano. Ever Mejía Soriano. Luego tengo a Francisco Javier Guevara Ayala. Ah no, perdón, Guerra, Guerra. Ayala. Sí, ay disculpe, sí, claro. ya le cambié el apellido, ¿ok? Presente. Uh, thank you. Glenda Janeth Mina. Presente. Thank you. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Eh, Jonathan Francisco Hernández Cortés. José Adolfo Cartagena Guerra. Brian Salvador Méndez Herrera. Brian Salvador. José Alberto Hernández Vázquez. Abner Misael Galvez Quintanilla. Catherine Maeni Villega Méndez. Marvin Omar Guerra Flores. Néstor Vladimir García García. Presente. Gracias. Sergio Nathanael Enríquez Amaya. Y bueno, no. Tania Marisela Aguilar Guardado. Presente. Gracias, Tania. Y Jenny Marisol García García. Gracias, Jenny. Bueno, chicos, comencemos entonces. Denme un momentito, les voy a compartir el material. Vamos a quitar esto. Acá. Y vamos a poner acá esto. Oh. Bye. Comencemos, entonces. Bueno. So the first objective that we have in the platform is by the end of this class, you will learn vocabulary if we're talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Okay? So, we're going to talk a little bit about a uh, vocabulary related to transportation, okay? And you will see uh, this information on your platform. By the way, do you know how to download your manual? ¿Sabe usted cómo bajar su manual? Do you know how to download it? ¿Saben cómo bajar su manual, chicos? De la plataforma. Sí. Sí. Ah, vaya. ¿Y los demás? ¿Alguien que tenga preguntas sobre cómo bajar su manual? Bueno, eh, remember, it is here, ¿verdad? Está acá. Se va a la pestaña de manual del participante. Aquí pues tiene la opción de darle clic aquí a descargar. Miren, aquí usted le da clic a este icono y le va a preguntar a dónde lo quiere guardar. Usted le da clic ahí en guardar y automáticamente pues le va a aparecer un archivo, ¿verdad? Vamos a abrirlo nosotros acá. Okay. Y este es el manual que usted tiene, ¿verdad? Para el módulo principiante 2. En este caso, usted le va a aparecer el 2. Yo bajé uno que no que no era, pero solo este es aquí para que ustedes vean el ejemplo, ¿de acuerdo? Eh... Qué raro, ¿verdad? Este tenía el nombre del otro nombre, pero sí es este. ¿Ve? Aquí están los temas, ¿verdad? Eh, it's nice to meet you, what's time is it? sí, ahí. Pero... Las, las unidades son diferentes. Bueno, well, anyways, so here we have the first, you know, um, session, right? And what we have to do is to learn some verbs. Okay. hay verbos y medios de transporte. Okay, so we have the first one. It's drive. Okay, drive, you drive a car, right? I'm going to type it here. Okay, so you. Drive a car. Okay. Also, walk, right? If you don't have a car and if you live close to your um, office, okay, so you walk. You walk. Okay. You walk on the street. Okay. You walk on the street. Very good. Luego tenemos acá take the bus, right? So, for example, you can say, I take the bus. In the morning, okay. In the morning, oops, in the morning, to get to go to work, para to go to work, para ir al trabajo. So you drive a car, you walk on the street, and also you take the bus, right? In the morning. Then we have the subway. In El Salvador, we do not we don't have subways, right? We have public transportation. Okay, so I take a public, you know, public transportation, or I use, verdad? I use, right? A public transportation to work. Okay, me voy en transporte público al trabajo, verdad? Or to school, to the university. etcétera, Okay, and then we have take the train but we don't have trains in El Salvador, right that would be cool, de hecho pues yo no sé a mí, hay algo que no sé, me gusta de los trains and I think they will be very, you know um, useful, creo que sería mucho más fácil porque llevaría de un punto a otro un poquito más rápido o al menos en un ambiente un poco más eh, relajado que en las calles verdad que hay de todo Okay, then we have here it well take the train, verdad? I can say um eh, we, ¿verdad? we take the train in the countryside. Countryside is el area del, del campo, verdad, in the countryside. Okay. Then we ride a bike, verdad? We ride a bike or you you ride a bike, okay? El verbo, ¿verdad? El verbo con el medio de transporte, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí, ride a motorcycle, ¿verdad? You or, he, or um, I ride a motorcycle, ¿ok? Motorcycle. Oops, sorry. Ahí está. You, I know I ride a motorcycle, ¿ok? And then, esta sí si lo usamos, ¿verdad? I... Take a cab, I take a taxi. Okay, teacher, what is the difference between a cab and a taxi? Es prácticamente lo mismo. La diferencia es, según entiendo yo, que el taxi es más que todo eh, conocido como en the United States en los Estados Unidos. Cab es more, más como British, como inglés británico, ¿verdad? Entonces, I take a cab or I take a taxi, ¿verdad? O you can say I take a, an Uber, ¿verdad? An Uber. Le agregaríamos una N, ¿verdad? An Uber. So, those are the different verbs that we have, right, eh, with the transportation means that we have in the United States. These are in the United States, obviously. We don't have trains, neither subways in El Salvador. No hay trenes ni subways aquí en El Salvador, ¿verdad? Todavía. <laughs> so, probably one day we will have something like this. Okay, so I'm going to share with you this. ¿Verdad? Le voy a compartir esto. Yo les comparto todo a través del grupo. Ahí es donde como que estoy en comunicación con ustedes. Cualquier cosa de la clase se las comparto por ahí. Ahorita. Eh, aquí está. Déjeme ver algo acá. Estaba viendo por acá que pues hay una felicitación. ¿Verdad? Eh, es, en este caso, pues, INSAFORP, ¿verdad? Eh, está cumpliendo 30 años, ¿verdad? Hay un, hay, hay un 30 aniversario de, de INSAFORP. Eh, en este caso, pues, es súper genial porque eh, quien da la oportunidad, bueno, esta institución, ¿verdad? Es la que da la oportunidad para que tengamos pues acceso a todo este tipo de cursos, ¿verdad? Así que mandamos pues la felicitación para INSAFORP, ¿verdad? En sus 30 años. Y pues que sigan muchos más y que sigamos todos, porque hasta yo he tomado ventaja de los cursos Teamsafort, ¿verdad? Que sigamos tomando ventaja de, de los cursos TeamSafor. Okay. Entonces, ahí les compartí este, este vocabulario que acabamos de ver, ¿verdad? Do you have questions? Questions about the vocabulary? No? en okay. ¿Ok? Also, guys, eh, there is something here. Me gustaría compartirles una, unas frases. Fíjense, estas frases le van a servir mucho. ¿Ok? Eh, Está acá, permítanme. Yo siempre comparto estas frasecitas porque siento que son importantes para, especialmente cuando nosotros eh, queremos comunicarnos en inglés, ¿verdad? Y, y no tenemos más vocabulario, pero ahorita se las comparto, permítanme. Aquí está, de mi momentito y ya se las comparto. Ahí se las comparto en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarlas. Y si quieren se las voy a mostrar aquí rapidito y luego ustedes las revisan, ¿ok? So these are some phrases, ok? These are general expressions, ok? That you can learn, ok? Here we have eh, ¿Cuál es el significado de? What is the meaning of? How do you say in English? ¿Cómo se dice en inglés? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia? Can you say it again, please? ¿Puede repetir eso, por favor? Can you play it again, please? ¿Puede volver a reproducirlo, por favor? I don't understand. No entiendo. I don't know. No lo sé. I'm sorry. What do we have to do? Perdón, ¿qué hay que hacer? Is this right? ese es, es correcto. Este está okay. Está bien así. Excuse me, may I come in? Disculpe, puedo pasar. May I go out? ¿Puedo salir? Sorry, I'm late. Perdón por llegar por llegar tarde. May I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño? No decimos bathroom. Decimos restroom, ¿okay? Este mismo documento, este mismo archivito, ya se los pasé yo ahí en WhatsApp, ¿ok? Now, also we have expressions for pair work and group work. For example, what do you write for number one? ¿Qué escribiste en la número uno, verdad? How do you answer number one? ¿Cómo, cómo respondiste la uno? ¿Cómo respondiste la tres? I agree. Estoy de acuerdo. I don't agree. No estoy de acuerdo. What do you think? ¿Qué opinas? I think that's right. Creo que está bien. I think that's wrong. Creo que no está bien. Let's ask the teacher about this. Let's ask the teacher about this. Preguntemosle al maestro sobre esto. Luego tenemos expressions for peer work, ¿verdad? Who's going to begin? ¿Quién va a comenzar? Tú o yo, ¿verdad? Who's going to begin? Um, you start. Tú comienzas. O let's start. Comencemos, ¿verdad? Which role are you going to take? ¿Cuál parte o cuál rol vas a tomar tú o tomarás tú? I'll be, yo seré. You'll be, tú serás. Por ejemplo, I'll be letter A. Yo voy a hacer la letra A. You'll be letter B. Tú vas a ser la letra B. It's my turn. Es mi turno. It's your turn. Es tu turno. Whose turn is it? A quien le toca. I had finished. O we had finished. No dije finish it. No, ¿verdad? Eso no se dice así. Se dice finished. Finished. What should we do now? ¿Qué hacemos ahora? Ok. Entonces, esas son algunas expresiones, ¿verdad? Que tenemos en inglés. Por si de repente usted quiere preguntar, teacher, what is the meaning of, ¿verdad? What is the meaning of transportation? What is the meaning of eh, walk, ¿verdad? Or how do you say, teacher, how do you say motocicleta in English? Or teacher, how do you say um, marcador in English, ¿verdad? How do you spell? Teacher, how do you spell silla in English? Or teacher, how do you spell lámpara in English, right? How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia, verdad? Teacher, how do you pronounce bicicleta? Or teacher, how do you pronounce eh, sillón, verdad, etc.? Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta con respecto al vocabulario. ¿Questions? No, vaya, perfecto. Entonces, esas se las dejo ahí para que ustedes pues, puedan eh, seguir aprendiendo con este vocabulario. Ya les voy a también a poner más, más frasecitas ahí con respecto a medios de transporte. Ok, generalmente pues en, la, en, la, en, el, en el manual encontramos, digamos así, un poquito de material, pero luego yo les mando más, porque siempre es importante como tener otro, 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 eh, un vocabulario más completo. De acuerdo, entonces ya le busco acá. Okay. Ya en un momento les voy a mandar más vocabulario. Very good. So there's a conversation here. And the conversation is nice card, right? Que bonito nice card. Okay. I'm going to play the listening for you. So you can eh, give me one second. Oh. So you can listen to the conversation. The pronunciation also. Let's go ahead and listen to the pronunciation of the vocabulary words. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the US The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So, to do that, I will need for you to answer the following question How do you get to work? And a possible answer may be I drive to work, or I take the bus. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing. Okay. First, I'm going to go back here, guys, and vamos a dar hacer como vamos a tener turnos, a tomar turnos, okay? So, we're going to answer the questions. Very good. I'm going to delete here and I'm going to type the question. So, the first question is how do you get to work? How do you Get to work. Aquí, chicos, ustedes pueden o sea, cambiarlo. How do you get to work? O puede decir, How do you get home? ¿Verdad? How do you get to the office? How do you get to the bank? Etc. Ok. Entonces, tiene varias respuestas. La primera está acá. I drive to work. O I take the bus to work. Ok. Muy bien then the second question that we're going to answer is what are some other kinds kinds of transportation okay transportation what are other kinds of transportation okay so let me minimize this vamos a minimizarlo por un momento and i'm going to go back here okay so i'm going to ask you voy a irme uno por uno pero no pueden repetir El medio de transporte que su compañero ya repitió ya dijo, de acuerdo, ¿ok? Entonces, digamos que fui yo la que respondió y yo dije, How do you get to work? I drive to work, ¿ok? I drive to work, o I take the bus to work. Ahora ustedes me van a responder usando otro medio de transporte, ¿ok? Entonces, vean los verbos. Aquí está drive, walk, take. Take the, the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi or take a cab. Okay? Entonces, vamos a comenzar. Let's begin. Uh, Francisco Guerra, how do you get to work? I ride motorcycle. Ah, okay. Very good. I ride. Vamos a colocarla acá. I. Oops. I ride. Um, a motorcycle, right? A motorcycle to work. Okay. I ride a motorcycle to work. Very good. Eh, Guadalupe, how do you get to work? I ride to work. Uh, oh, ya no lo puedo usar. Ya usamos ride to work. I take the bus to work. Y ya usaron I ride a motorcycle. So you can use another one. I walk to work. Ah, muy bien. I walk to work. Muy bien. So I live close to, the, to, to to work. So I walk to work. Muy bien. What about Nestor Vladimir? How do you get to work? I uh, take the bus. I take the bus. Ah, no, pero ya está. Ya la, ya la tenemos. Ah, I, uh, I ride a bike. I ride a bike. Okay, muy bien. I ride a bike. Excellent. Ecológico, verdad? Muy bien. I ride a bike. What about eh, Tania? Tania, how do you get to work? I take the train. I take the train. Okay. Ah, se me olvidó ponerle to work. I take the train to work. Muy bien. Acá también se me olvidó. I ride a bike to work. Very good. And uh, what about you, Jenny Marisol? How do you get to work? Eh, hey, perdón, Jenny está por acá, Jenny Marisol. Ah, pero que No nos escucha. ¿verdad? Okay, bueno. Entonces, these are uh, the different options that we have. Now, guys, can you think? of some other kinds of transportation que otros medios de transporte tenemos mm -hmm. What other means of transportation we, do we have? Quiero ver si les puedo compartir otros. Déjenme ver. Deme un momento. Veamos, aquí tengo un mensaje, dice. Ah, ok, Jenny Marisol. Ah, ok, bye, perfecto. No había leído su mensaje, gracias, Oye, por avisarme. Espérense, chicos, les quiero compartir un, este, otros medios de transporte, permítanme, para, para que tengan como vocabulario. Denme un momento. Medio de transporte. Transportation. Trans, transportation. Bye. Eh, déme un momentito. Espérame, espérame, espérame. Aquí está. Transportation page 124. Bye. Voy, voy, voy. Por aquí tiene que estar. Ahí está. Eh, transportation. Aquí está. Lo voy a mandar por pedacitos, ¿ok? Porque casi no se ve muy... ¿O oh, cómo no? Si sí se ve bien. Este vocabulario que le voy a mandar es sobre, digamos, vocabulario, tal vez no de acá, pero son algunas palabras que usted puede, que usted puede tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, que le pueden servir, ¿verdad? Eh, luego tenemos acá types of vehicle, ¿verdad? Aquí hay más medios de transporte. Se tienen que guiar por el numerito, ¿de acuerdo? Tienen que leer el numerito y ahí este, les dice cuál es la, el, 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 la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero de, eh, hablar sobre cómo voy a llegar, ¿verdad? Eh, how are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? Ah, I'm going to take the bus. I'm going to train a train, ¿verdad? Take a train, perdón. Luego acá abajo tengo parte de carro, pero creo que esto no lo vamos a necesitar. Creo que solo eso. Bueno, no sé que alguien esté interesado en el vocabulario de las partes de los carros. Si quieren se los paso también. ¿Qué es este que está acá. Esta es para la parte de adentro de un carro. Ahí se los paso. Ahí está. Uy, hay más, pero, pero este se sí va a quedar para los curiosos, ¿verdad? <laughs> Recuerda que tiene que guiarse por el numerito. Ahí está. OK. Por si usted quiere saber. Eso no tiene nada que ver con en sí el, el, el medio de transporte en general. That's just for you to know. Ya lo vieron. Questions? Ah, ok, bye. Si tienen preguntas, me avisan. Y voy a recomendarles un diccionario. OK. Les voy a compartir acá una aplicación. Este diccionario, chicos, es muy, muy bueno. Ya les voy a explicar cómo funciona. Ahorita déjenme y le busco acá la opción. Eh, se llama Word Reference. Let me see: Word Reference. Word Reference. Aquí en Play Store se lo voy a buscar para compartir Word Reference. Este diccionario, usted decide cómo lo quiere, cómo lo quiere usar. Si lo quiere usar este, en inglés, en español, ¿verdad? O si lo quiere usar eh, español-inglés. Ahorita les te voy a compartir a través de WhatsApp. Aquí en este. Ahí está. Ese es el diccionario, chicos, por si le quieren dar clic al link, se lo voy a mostrar aquí en pantalla para que vean cómo funciona. Este se llama Word Reference, ¿verdad? Word Reference. Este es el en la página de... En el, en el website, ¿verdad? Se llama wordreference.com Entonces aquí usted decide si lo quiere en inglés, español, español inglés como usted guste, ¿verdad? Ese es el mismo que les mandé ahí en el, en el chat de WhatsApp, solo que el de WhatsApp es para que usted instale la aplicación, ¿verdad? La aplicación es esta, ya les muestro Esta es la aplicación yo en mi caso lo tengo en inglés español, pero usted lo puede poner en español inglés no hay problema aquí está se los muestro es esa ok esa es la aplicación. entonces word reference es bien bonito si ustedes de repente tiene preguntas o como eh, alguna palabra de las que vimos ahorita por ejemplo subway verdad subway y lo vamos a poner aquí este si quieren español inglés verdad para que ustedes vean subway. Y le damos clic. Y aquí nos dice, miren, Subway. Y nos, dice, nos da la pronunciación, ¿verdad? De la palabra. You can listen to the pronunciation. Subway. 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 Y luego acá usted le puede Subway. escuchar en British English. Subway. ¿Verdad? Acá tiene los sim la simbología de cómo se pronuncia. Y acá abajo va a encontrar las diferentes funciones de la palabra. Es un nombre o sustantivo porque lleva una N. ¿Verdad? Y ahí dice noun, refers to per person, place, thing, quality, quality, etc. ¿Verdad? Se refiere a una persona, animal o cosa, un nombre. Y en the United States it's Metro Train. Entonces significa metro, metropolitano, subterráneo y subte. ¿Verdad? Aquí están algunas iniciales como esta en Argentina. ¿Verdad? Se le llama subterráneo o subte. ¿Verdad? Entonces eh, así funciona este diccionario. ¿Verdad? Eh, ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Questions? No, pacha. Vamos entonces para acá y vamos a continuar con la el, el listening de en la plataforma, ¿ok? Vamos a escuchar la conversación que está acá. Vamos a ponerlo nuevamente. Uh, hi everyone. In this class you learn vocabulary or I. is learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work they use public transportation the bus or the train the train doesn't stop near our house so they take the bus it's really slow that's too bad. now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. okay and i'm going to play the bus it again. Work downtown but they don't her job here in the practice nice car jason is it yours no it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad now it's your turn to practice the vocabulary very good so eh, questions about the vocabulary words guys questions about vocabulary words no okay very good if you have questions remember that you can raise your hand now uh, can i have two volunteers to read the conversation raise your hand if you want to participate two volunteers to read the conversation tania thank you very much and ¿quién mas y guadalupe okay comience tania y luego guadalupe usted continúa nice car jason it is yours is it it is is it yours no mm -hmm. oh, it's my sister she has a new job and she drives to work ¿Es su trabajo aquí en los suburbs? Guadalupe, can you hear me? Creo que se le quedó, eh, se desconectó la señal de ella, Tania. ¿Alguien que le ayude a Tania? Eh, Néstor, ok, continúa. No sé si volvemos a empezar. Yes, comienzan de nuevo. Comienza okay. usted, este Tania, y continúa usted, Néstor. Okay. ok. Nice car, Jason. Is it yours? No. Is my sister. She has a new job. And she's right to work. Is, is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad, right? And we say job, Nestor, Job, right? Job. Very good. Excellent. Thank you. And Now, let's go ahead and take a look at the at the at the verbs, right? Because in this case, um we have different, you know, questions. It is a mixture. It's una mezcla del presente simple con verbo to be y con otros verbos. Okay. Cuáles son los ejemplos que vamos a tomar? ya se los pongo acá permítanme. uy perdón voy a terminar quizás esta idea de los miso transportation y luego me voy a pasar a lo siguiente quiero ver I'm going to ask you to help me with some sentences verdad Ustedes ya vieron Present Continuous, así que creo que esto puede servir. Ya voy. Permítanme. Aquí está. Ok, I'm going to share with you guys a link. Aquí en el grupo de Zoom. Ok, entonces este link. Ay, se guardó porque tiene mala señal. Este link, por favor, dele clic ahí en, en, su, en su chat de Zoom y lo van a completar. Cuando usted termine, me va a mandar una captura de pantalla de su, de su score o de su calificación pero al chat de Zoom, no al de WhatsApp, para no confundir a sus compañeros, ¿ok? Porque hoy no vinieron todos, solo han venido seis de trece, ¿verdad? Entonces, necesito, por favor, ¿verdad? Que, que completemos ese ejercicio y luego, ¿verdad? Vamos a, a, a continuar con el siguiente tema, ¿de acuerdo? I'm going to give you six minutes, les daré seis minutos para que completemos este, permítanme. Recuerde, la captura de pantalla es a mi WhatsApp, perdón, a, a, a Zoom, no en WhatsApp, ¿verdad? Para que no confundamos a sus compañeritos. Este es de 7, aquí está el de 6. Entonces tienen 6 minutos comenzando ahora. Teacher, una Dígame. Pregunta. dígame. Este, ¿Vamos a poner eh, el nombre del, del medio de transporte o únicamente podemos poner lo que es el número? Que es tiene? el número, solamente el número. Dice, okay, number the picture with the correct name given. Ajá, solo enumere, dice, las, las fotos. Uh -huh. Ok, gracias. Bueno. Teacher, solo es ese ejercicio, ¿verdad? Sí, solo es el que van a hacer ahorita. Ya lo terminó. No, ah vaya. Yo dije, yo dije que rápido, no. dije yo. No. Está <laughs> bien, Tania. Sí, solamente ese es, uh -huh. por el momento. That's correct. A ver, Tania ya mandó sus scores. Let me check. Ah, Tania, pero no me, apare no me aparece. Ah, tienen que darle clic, chicos, al final, cuando terminan el ejercicio, allá abajo dice revisar respuestas. Tiene que darle clic, ¿verdad? Usted le da clic a donde dice re eh, revisar respuestas y luego le va a dar automáticamente la nota. Esa nota es la que yo necesito ver. Donde dice finish, porque no veo otro. Sí, ahí le tiene que dar finish. No. Ajá, y luego le van a aparecer dos opciones. Y aparece una como mandárselo al maestro, ¿verdad? Por correo, pero no. Solo le va a dar clic a la primera, que es eh, revisar respuestas or to check my answers. No me sale nada. Ah, tendría que salirle algo. ¿Qué le aparece cuando dice, cuando se le da clic en finished? Me aparecen esas dos opciones. Yo le doy en check the answers y Ajá. ahora ya no me sale. Ah, 5 de 10. Ah, ok. Entonces hay que ahí, hay... pero terminó todo el ejercicio, las de arriba y las de abajo. Porque son Solo dos. Solo las de arriba. No, son tres, de hecho, ajá. Entonces, he eh, de terminar las tres secciones, ¿verdad? Hasta que termina las tres secciones, le da a finalizar, revisar respuestas y le va a dar la nota de todo el ejercicio. Oh. Ajá. Son tres. Ya no puedo editar. No, ya no se puede. Decir. Ahí si quiere lo puede hacer después otra vez. Porque media vez lo, lo le da clic a enviar a revisar respuestas. Si, si le aparecieron, si ya le apareció el score, ya no lo deja que lo, lo modifique. Tiene que hacerlo de nuevo. Pero si gusta puede hacerlo este, despuesito No hay problema. Ok. Los demás, chicos, have you finished? Me avisan los demás cuando terminen, ¿verdad? Para que pasemos a lo siguiente. Yo ya terminé, pero este, en la laptop no sé cómo se la para mandárselo a. Ah, ok, vaya, tranquilo. Tranquila. Hay una tecla, de hecho, en, si es la laptop, hay una tecla que dice PRTSC, que quiere decir Print Screen, esa tecla. Usted le da clic a la tecla, dice PRTSC. ¿Qué quiere decir print screen? ¿Le encontró? Ah, todavía no. Vaya, yo, no se preocupe, yo le ayudo. Ahorita le voy a poner en pantalla cuál es. Es esta, mire. Esta tecla. Quiero ver si la puedo poner acá. Esta tecla dice: mire mi pantalla, dice PRTSC. Hay otras formas, pero esta es como la más fácil. Ajá, de ahí está la otra que yo uso, que es usando Shift, Windows S, las tres teclas de un solo y le ayuda a recortar. Pero si no, también puede usar esta que le estoy mostrando en pantalla. Generalmente está en la parte de arriba. Yo la tengo acá en la, a la par, casi que a la par del, de la tecla espaciadora. Una pregunta. Dígame. ¿Cuál, ¿Cuál es la, fe, la diferencia de cart y car? Perdón. ¿Cuál es la diferencia de cart ah, y car? Ah, cart es un carruaje. Ah, Ajá. Cart es un carruaje. Ok. Sí. Vaya. Ok, entonces, si no, después lo, 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 lo envía a Guadalupe. No se preocupe. Ok. Pero esa es la pantalla. Mire, esa es la, esa es la, 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 la tecla. ¿Verdad? Now, I'm going to continue, guys. Los demás terminaron, chicos. Pudieron resolver el ejercicio. Para que manden su captura de pantalla al chat de Zoom. En el de Zoom, no en el de WhatsApp, ¿OK? Zoom. Vaya. Entonces, si ya terminamos, vamos a movernos acá. Verdad a la a la clase de nuevo, verdad. Y así vamos a ir alternando entre clase y ejercicios, verdad. Entonces uh, here we have some vocabulary words, and we're going to check some word-powered. I mean, some family member or family, um, yeah, family members, right? Vocabulary. It says Com complete the sentences about the Carter family, right? Then listen and check your answers. Okay, so. Take a look at, at what we have here. We have Paul and Anne, and we have uh, these, you know, two uh, guys. That, well, she, I mean, she got married and she married a uh, Paul, right? But they have two kids. They have J Jason and Emily. Okay. So here we have Paul is the husband and is the wife. So in this case, they are the mother and the father right of these two kids. So they are the parents. Son los papás. So Jason is the son and Emily is the daughter, right? And they they both are their children. Son los niños de ellos, pero los hijos de ellos. So in this case, um, Jason is Emily's brother. Y Emily is Jason's sister, okay? So we have three words acá también. Kids es lo mismo que children, solo que es más informal. Mom es informal y mother es más formal. Dad informal, father más formal, ¿verdad? So they mean the same, significan lo mismo, de acuerdo? So what I need you to do right now is to complete. Vamos a completar esta información que tenemos acá usando el vocabulario, de acuerdo? Esta de acá. ¿Ok? Completemos el cuadrito, ¿verdad? Y luego vamos a revisar la pronunciación. ¿Ok? Para este ejercicio les daré cuatro minutitos, ¿ok? Esos cuatro minutitos comienzan ahora. Denme un momentito, chicos, permítanme. Muy bien, Néstor. Ahí me cayó ya su, su captura de pantalla. Sí, se fue dos veces. Ajá, perfecto. no, no se preocupe, pero sí, ahí está. Excelente. Okay. Uh -huh. Ahorita estoy viendo este otro ejercicio. Vaya, perfecto. Okay, guys, have you finished? Are you ready? Están listos. Estamos listos, chicos. Yeah. Bye. perfect. Okay, let's go then. Uh, we have the first one. Okay, the first one it says, Ad is Paul's wife. Okay, esa está correcta. What about number two? Jason and Emily are there. Mm. No, dice Jason and Emily are there. They... Children. Ah, muy bien, verdad? Are they children? Okay. What about Paul? Is Anne's husband? Oh, sí, verdad. Husband. Very good. Jason is Anne's son. Mm -hmm, muy bien. It's Anne's son. Emily is Paul's daughter. Okay. Daughter. Muy bien. It's a. It's the daughter. Jason is Emily's. Brother. Brother, muy bien. Eh, Emily is Jason's. Sister. Sister, Sister. muy bien. Eh, Paul and Ann are Jason's. Parents. Parents. Parents, muy bien, ¿ok? Entonces, acá, solo la pronunciación de hija, ¿verdad? Daughter. 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 Uh -huh. Muy bien. Daughter. daughter now let's go ahead and move on to the next point it's 1.2 it says by the end of this class you will be able to make simple present statements using regular verbs okay el presente simple chicos es bien interesante verdad es bien bonito porque uno aprende muchas cosas verdad vamos a aprender reglas para la tercera persona y vamos a revisar otras cosas gracias francisco ya me cayó ahí su captura de pantalla Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca del presente simple, chicos, ¿verdad? Y quiero, por favor, que ustedes pongan atención a los diferentes cambios que se dan, ¿verdad? En lo que son los verbos en la forma afirmativa y los auxiliares y los verbos en la forma negativa, ¿de acuerdo? Vaya, cuando nosotros hablamos de la tercera persona, tenemos que saber que hay... Eh, Dos, tres, tres formas que se trabajan de forma diferente. ¿Cuáles son esas? Son las siguientes, ¿verdad? Tenemos a he, she, que no, que no funcionan igual, ¿verdad? Ya sea de la forma afirmativa y en la forma negativa. ¿Cómo así? Dicho, vaya. Por ejemplo, yo digo, I walk to school. O, you ride your bike to school. Entonces, pero cuando yo ya me muevo a él y ella, algo sucede. Agregamos a veces S o ES al final de los verbos en la forma afirmativa. Por ejemplo, he works near here and she takes the bus to work. Luego, we live with our parents, they use public transportation. Si ustedes se fijan, esos verbos no tienen cambios, ¿verdad? No tienen cambios porque. Este prácticamente son como que no cambian, ¿verdad? Pero la tercera persona sí. En la tercera persona sí hay un cambio, ¿verdad? Y tenemos que eh, revisar, ¿verdad? Que ese cambio se esté realizando. Le voy a compartir algo acá. Vamos a darle clic acá. Y se los comparto. Veamos. Ahí les compartí esto que estoy poniendo en pantalla. Generalmente yo les comparto esas. Lo que voy mostrando se lo voy compartiendo acá. Bye. Ahí está entonces vamos a revisar la forma negativa yo digo I don't live far from here yo no vivo lejos de aquí I don't live far from here you don't live near here verdad uy perdón la cámara está apagada no sé por qué esto tiene falso también ajá ve ahí está tiene falso okay, ahí está otra vez eh, you don't live near here tú no vives cerca tú no vives aquí cerca he doesn't work downtown. Él no trabaja en la en la en el centro de la ciudad. She doesn't drive to work. Ella no maneja el trabajo. You oh no, we don't live alone, Y they don't need a car, okay? Entonces, en ese caso, si ustedes se fijan cuando yo hablo de presente simple, aquí no estamos hablando del verbo to be. Ahorita vamos a cambiar el cassette, como dicen, ¿verdad? No estamos hablando del verbo to be, estamos hablando del presente simple de los otros verbos, porque nosotros cuando comenzamos a aprender inglés, chicos, vemos dos temas importantes, el presente simple del verbo to be y el presente simple de los otros verbos, ¿verdad? Entonces, este es el presente simple de los otros verbos. What, do, what happens here? Bueno, lo que sucede es que ya empiezo yo a usar eh, verbos, ¿verdad? Y tengo que ir haciendo los cambios en las terceras personas. Igual acá cuando uso los auxiliares. Estos que ustedes que ven acá, don't and doesn't, son los auxiliares que yo necesito para poder hablar o decir mis oraciones en forma negativa. Entonces, cuando yo uso los auxiliares, los verbos no cambian, van en su forma base. Si ustedes aquí no puedo decir he doesn't works, ¿por qué? Porque doesn't ya está cumpliendo la función para expresar que la oración es negativa. Número uno y número dos que estamos hablando de la tercera persona. She doesn't drives, no puedo decir eso. Digo she doesn't drive, porque ya doesn't está cumpliendo esa función. De acuerdo. Preguntas chicos al respecto. Preguntas hasta el momento. Questions no. Bye. Entonces, vamos a estudiar un poquito acerca del presente simple y pues, luego vamos a ponernos a hacer ciertos ejercicios para que tengamos un me mejor entendimiento. Acá tenemos two contractions. Tenemos don't, que significa o que es lo mismo que digamos do not y tenemos doesn't, que significa lo mismo que does not. ¿Qué son estos, teacher? Son ayudantes, son auxiliares. ¿Verdad? De, eh, para que, que nos ayudan a, a crear oraciones negativas. Vaya, vamos a hablar del presente simple y comencemos con la forma eh, afirmativa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el presente simple. We read a lot. I like ice cream so they are looking at their boxes they I, know, I mean they are looking at their books <laughs> they read a lot he's eating ice cream he likes ice cream okay entonces esa es la parte en la que debemos de tener cuidado porque aquí en las formas afirmativas es donde yo hago los cambios con esas reglas que les acabo de comentar hace un momento verdad entonces qué sucede acá bueno, tenemos acá las diferentes eh, reglas o lo, los diferentes, eh, digamos, eh, puntos, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta para saber cómo funciona, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el eh, presente simple que es el affirmative form. They read, he likes, I work, etc. So, this is the present simple tense. Entonces, si usted se fija, mire cómo van los verbos, look. Read, like, work, live, watch, do, and have. So I, we, you, and they funcionan igual, son del mismo grupo. Eh, they read, you like, we work, I live we watch, you do, they have. Pero el segundo grupo es diferente, que es he, she, or it. He reads, she likes, it works, he lives. she watches, it does, he has. Okay? Entonces, si usted se, si se fijan estos dos, este es irregular, porque cambia bastante. No es have, pero es has para la tercera persona. Entonces, uh, remember, if you're using he, she, or it, you have to modify the verb. He works, she leaves and it rains. Okay. For example, I work in an office. Yo trabajo en una oficina. My brother works in a bank. Mi hermano trabaja en un banco. Look the difference. Look at the difference. Vea la diferencia. I work. My brother works. Amanda lives in Houston. Her parents live in Chicago. ¿Por qué son diferentes? Porque Amanda es she, she lives in Houston, y her parents es they, ellos, they live in Chicago. Ahora bien, con el verbo have, que es el verbo tener, ¿verdad? Tengo dos, dos formas, porque es irregular. Tengo have, que es he, she, it, ¿verdad? Y has, ¿verdad? Que... Eh, perdón, have, que es para I, you, we and they. y has, que es para he, she, and it. Entonces hay que tener cuidado. No es lo mismo que yo diga I have a car a que diga Lisa has a car. No es lo mismo que diga I have a, I have a cell phone a que diga my sister has a cell phone. Entonces hay que tener cuidado con el verbo tener porque cambia. John has lunch at home every day. Lucia has two children, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ella. She has two children, ¿verdad? ¿Ok? ¿So preguntas, chicos? Hasta el momento. ¿No preguntas? Todavía no. <laughs> Bye. Voy a compartir eso también. Ah, dígame, Tania. Perdón, Ajá, no había visto su, su mano, pero gracias por levantar la manita porque así puedo ver quién quiere preguntar. Bien. Este, solo en el caso de del verbo have es el único que sufre cambio eh, en su forma, ¿o hay otros? Omitiendo no, omitiendo los que cambian con lo de es o s. Ah, ok, Sí, no, solo s. Ajá, solo por el momento, es have, have. Uh -huh que cambia su forma porque no le aplicamos ninguna regla solo es que se escribe diferente pero sí por el momento solo es have uh -huh. Ok, gracias uh -huh. bueno any other question alguna otra pregunta chicos no vaya entonces teacher cuáles son esas reglas que yo debo aprender vaya ¿Cuándo mis verbos? Ahorita estamos hablando de verbs, ¿ok? Verbos. Cuando los verbos finalizan en eh, consonantes, ¿verdad? A la mayoría le vamos a agregar la letra S. Cuando nosotros vemos estas reglas, chicos, yo siempre recomiendo lo siguiente. Estas reglas no las vea como, como algo que tengo que ir revisando verbo por verbo. No. Véanlas como las excepciones, porque si usted las ve como excepciones, usted automáticamente va a delimitar, ¿verdad? ¿Cuál es, a qué, a qué regla o en qué parte va a ocupar ese verbo en específico? Por ejemplo, dice, number one, add S to most verbs. O sea, agregue la letra S a la mayoría de verbos. Pero a los que terminan en ES, perdón, a los que terminan en ES, Z, X, Sh, Sh, o... A esos verbos les pasa algo. A esos verbos les agregamos es, no es. Entonces, por ejemplo, mis se convierte en mises. Fix se convierte en fixes. Finish se convierte en finishes. Watch se convierte en watches. Do, I mean, do se convierte en does. Go se convierte en goes. Ok, entonces si mi verbo termina en S, Z, X, SH, CH o O, I have to add ES. Agrego ES al final. Si mi verbo termina en una consonante seguido por una Y, cambiamos esa Y por una I latina y agregamos ES. Por ejemplo, study se convierte en studies. Try se convierte en tries. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esto acá y le voy a compartir estas reglas. Y no se preocupen que ya vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes vayan comprendiendo mejor las reglas. No hay nada mejor que ponerlas en práctica para que las vayamos entendiendo. ¿Ok? Deme un momentito. Le voy a buscar aquí eh, el uso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede con el present simple? Pero ¿cuándo lo usamos, teacher? Porque esa es una, una cosa bien importante, ¿verdad? De los, de, de, de los tenses que tenemos. De, debemos de tener claro para qué usamos el presente simple. Okay, we use present simple for facts, teacher, que son facts. ¿Verdad que es un fact, teacher? Bueno, eh, facts son todas las cosas que son verdaderas o hechos, ¿verdad? Científicos. Por ejemplo, las aves vuelan. Eso es un fact, ¿verdad? Eh, ¿Qué es otro fact? La Tierra, ¿verdad? La Tierra gira alrededor del Sol es un fact. Así es, ¿verdad? No está yo inventando aquí. Sí, la Tierra gira alrededor del Sol. So the Earth eh, goes round the Sun. Eso es un fact verdad, eh, el agua se congela, eso es un fact, esos son facts porque son cosas comprobadas científicamente, ¿verdad? ¿Qué más, teacher, qué más son facts? Cosas que me gustan, por ejemplo, I, I like, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir? I like chocolate, no es cierto, la verdad que si no me gusta, pero I like chocolate, eso sería un fact para mí, porque yo soy Marcela Ortiz de Doña y a esta persona le gusta el chocolate, eso es un fact, eso es algo cierto para esta persona, ¿verdad? O decir, por ejemplo, I am, perdón, no, no, no voy a usar el no sé que los confunda. I have a card. Si yo digo I have a card, eso también es un fact, ¿por qué? Porque eso especifica que yo poseo un vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de cosas en general o hechos, verdad que son ciertos o hechos científicos uso el present simple ejemplos i like big cities your english is good you speak very well tom works very hard he starts at 7.30 and finishes at 8 at night the earth goes round the sun. Ahí estaba la oración. Eh, we do a lot of different things in our free time, and it costs a lot of money to build a hospital. Ok? Todos esas son facts. Me gustan las ciudades grandes, ¿verdad? Tú hablas inglés muy bien, lo hablas muy bien, ¿verdad? Eh, Tom trabaja mucho o muy duro, ¿verdad? Él empieza a las 7.30 y termina a las 8 de la noche. La Tierra gira alrededor del Sol. Hacemos uh, muchas, ¿verdad? O, o, o un montón de diferentes cosas durante nuestro tiempo libre. Cuesta mucho dinero construir un hospital. Todas esas oraciones con presente simple son facts. Ahora bien, ¿cuál es el segundo uso que yo tengo para present simple? Well, it's about habits and routines, ¿verdad? Hábitos y rutinas, todas esas actividades eh, repetitivas, repetitive actions, ¿verdad? Por ejemplo, I take a shower every day. I hope. <laughs> Espero, ¿verdad? My sister and I go to the movies on Sundays. Okay. She has a cup of tea at four every afternoon. Sam never eats breakfast and we always walk to work. Yo me baño todos los días, mis amigos y yo vamos al cine los domingos, ella, bueno, se toma una taza de té a las cuatro cada tarde, Sam nunca come desayuno o nunca toma desayuno y nosotros siempre caminamos al trabajo. Esos son hábitos y rutinas. Entonces, yo uso habits and, I mean, yo uso present simple para hablar de habits and routines. De acuerdo. También les vamos a compartir esto. Ahí está. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? No. Este quizás de todos los tenses, usted me pregunta, teacher, mire, ¿y para usted cuál es el, el tense o el tiempo verbal que.? quizás que, que tiene como más contenido es este. Yo creo que desde de, de cuando yo estaba estudiando, chicos, el presente simple fue quizás para mí el que el que más me costó dominar. ¿Por qué, teacher? Porque uno tiene que estar bien concentrado en la tercera persona. Uno tiene que estar bien concentrado en ver si estoy hablando de una tercera persona, tengo que aplicar las reglas. Entonces, a mí me costaba concentrarme y de repente yo decía she live y no decía yo, no know, es she leaves, she leaves in San Salvador. O yo decía, he finished the homework. Y es, he finishes the homework, ¿verdad? Entonces, eh, por eso les digo que yo a veces entiendo que este, este tiempo verbal cuesta un poquito porque tiene bastante contenido, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar. Si no hay preguntas, ¿verdad? Let's do one exercise. Okay, it says write these verbs with S or ES, ¿verdad? Les voy a dar... Tres minutitos para que completen este ejercicio y luego vamos a pasar a otro ejercicio siempre relacionado con las reglas, ¿ok? Sus tres minutitos comienzan ahora. En el chat están. Ah. En el chat están esos ejercicios o cómo? No, no, no. Los ejercicios no los comparto en el chat. Solamente en el chat comparto información que usted debe de saber para poder llenar los ejercicios. Uh -huh. Esos tiene, ya sea usted los copia o le toma una captura de pantalla y puede apuntar en un papel las respuestas o en su cuaderno. Uh -huh. En el chat, no, en el chat no comparto ejercicios, solo comparto eh, la información que necesita para llenar los ejercicios. Thank you. You're welcome. Dime un momento, chicos, permítanme. ¿Verdad que no les estaba compartiendo a ustedes? No. Ay, no, qué pena. Espérenme. Estaba esperando ahí solo unas cuantas. Sí, veces. Néstor, usted tiene razón, es cierto. Vaya, miren ahora. Ni modo, tres minutos más. Cabal, tres minutos más porque la tía se equivocó. Voy a borrar todo esto de aquí entonces, espérenme. Ahí sí, ahí le van a aparecer. ¿Verdad que ya les aparecen, chicos? Sí. Ya. Gracias, gracias, Néstor. Qué mentirosa la teacher, dijeron. Dicha, este, ahí yeah. únicamente habla de, de que le vamos a agregar la S o solo la ES. Sí, ahí y usted el, tiene y... que ver las reglas para decidir uh -huh. si es S o es, ES al que le va a agregar al verbo. Uh -huh. Ajá, pero en el caso, en el caso de fly. Uh -huh. eh, no se no es que se le agrega el ¿Cuál regla aplicaría usted? La última que dice que se cambiaría la Y por lo demás. Ajá, así es. Okay, okay. Y así sería porque va precedida de una consonante. Cuando va precedida de una vocal, no. No Ajá, aplica. Okay. Gracias. Bueno. ¿Have you finished? Yo creo que sí, ya terminé. Vaya, perfecto. Perfect. No estoy muy seguro, sí, sí. No se preocupen, hagámoslo juntos, vaya. Vamos a ver. So here we have uh, the first one. Let me just open up here my presentation. So, what about number one, guys? ¿Qué le agregaríamos? ¿S or ES? S. 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 Muy bien. So that would be she reads, ¿verdad? Uh, think. ¿S or ES? S. 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 Right? Ay, se me fue el siguiente. La otra es flies, porque right. es? Uh, una Y precedida de consonante. Ajá. It flies. Okay. Eh, dance, S o es? S. S, ok. Have, ¿what do we Has. do? Okay. Has, because it's irregular. Eh, finish, S o ES? Es. ES. es? Finishes, muy bien, ¿es? Sleep, S o es? S. S. S, right? Leave, S or ES? S, S. S right? Cry, S or IES? IES, -E -E right? Cries. Watch, S or ES? ES. ES. Muy bien, excelente. Vaya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir poniendo en práctica estas, estas reglas y nos vamos a ir al siguiente enlace. Vamos, por favor, al enlace que les compartí y vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a poner en práctica las reglas que acabamos de estudiar. ¿De acuerdo? Cuando usted termine, por favor, mándeme su score o el, el, la nota que usted obtuvo. ¿Ok? Veamos. Hoy sí pudo. ah Exacto, Tania. Sí, muy bien. Hoy sí lo puedo eh, copiar de un solo. Eh, quiero ver quién más. Ay, se salió su compañera, ¿verdad? Guadalupe. Estaba teniendo ella problemas con. Ah, no, aquí está. Pensé que se me había ido Guadalupe. No, no, no. <laughs> ya se le resolvió el problema. Es que oh, de repente no. la. No. ¿Ahora? Es que creo que usted estaba en la conversación y de repente se desconectó, ¿verdad? Ah, sí, este, ya vi que nadie se movía, y yo era la <laughs> Sí, sí, a veces pasa, pero es cuando la señal se cae. Vaya. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Si tienen preguntas, aquí estoy, avísenme. Porque este ejercicio, pues, es parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Excelente, muy bien, Glenda. Perfecto. Excelente, chicos. Yo, yo ya veo que vamos entendiendo las reglas, ¿verdad? ¿Quiénes me faltan, chicos? ¿Ya terminamos? Solo tengo dos. Ok. Hay alguien que todavía está haciendo el ejercicio, chicos, porque si no pasó al siguiente punto. ¿O hay alguien que lo está terminando? Quiero ver... Ay, ah, aquí tengo otro más, el de Néstor. ¿Alguien más que diga, Ticho, yo falto para esperarlo o sigo? Vaya, yo creo que ahí estamos entonces, ¿verdad? Quizás este, eh, ya vamos pasando al siguiente punto. Ese era con respecto a present simple, ¿verdad? Vamos a ver, le voy a pasar otro, ¿verdad? Dame un momento. Give me one moment. Y luego eh, vamos a resolver ese, pero ahorita me voy a quedar acá. I need you to take a look at the exercise. Okay, it says your turn. Complete the sentences about the people in the pictures. Okay. Use these verbs. So number one, it says he plays the piano, right? He plays the piano. What about number two? They. Look, ¿cuál será el verbo que necesitamos ahí? Leave, right? They live in a very big house. Number three. It, no look. Um a una mujer entonces? It, she, she it, what? She eats. eats. Muy bien. She eats a lot of fruit, okay? What about number 4? He, he, he plays. He plays tennis, right? What about number 5? Look, they, uh, they, uh, they, they, they go watch. to the movies. No porque ellos van. Y aquí uh, está la lista. Acuérdense que aquí está la listita. Uh, they go to the movies yeah. a lot. Muy bien, ¿ok? En number six, they sleep. He sleeps. He sleeps, right? He sleeps seven hours a night, okay? He sleeps seven hours a night. So, vean acá la diferencia cuando yo uso they, no cambian los verbos, pero cuando uso he and she, sí cambian los verbos, ¿verdad? Ah, vaya mire francisco si gusta le comparto el link nuevamente para que lo haga después ahorita dele clic para que lo guarde y lo puede y yo hacer no pasó de... eso dos veces ya con, con el primer ejercicio y con este otro quizás ah, es que quizás eh, en la forma en la que usted se sale al link eh, le hace que le desconecte ¿Sabe? a veces pasa porque la, la, la aplicación no está actualizada está en el teléfono o en la computadora en el teléfono. Ah, sí, a veces es porque la aplicación no está actualizada. Entonces lo saca por cualquier cosita, lo saca. No hay que revisar que estén actualizados. Vaya chicos, let's go ahead and work on this one. This exercise eh, ha, uh, has like, you know, several sentences. And what you have to do is to choose the verb, the, the, the right verb. Vamos a escoger el verbo que necesitamos. Ok. Vamos entonces a darles unos cuatro minutitos, chicos, para que ustedes revisen y hagan este ejercicio. Denme un momento. Aquí está el de cuatro minutos. Ok. Entonces, I'm going to give you four minutes. ¿Cuáles son los verbos? Boil, close, cost, cost, porque lo van a usar dos veces. Like, like, también dos veces. Meet, open, speak, teach. And watch, okay. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en la primera. María, what? María. Speaks. Speaks. Four languages, right? Entonces, ustedes van a continuar con los demás y sus cuatro minutitos comienzan ahora. Sure. What is the meaning of boil? Eso, ¿ok? Así se pregunta. The meaning is hervir o hierve, ajá, el agua eh, hierve, verdad o llega a su a su punto alto de ebullición, verdad, entonces eso es boil. Mm -hmm. Gracias. You're Thank welcome. You. You're welcome. están listos chicos me avisan para que revisemos la respuesta y así podemos terminar el otro también porque son dos ya tenemos solo 20 segundos 20 segundos But, chicos, time's up. Let's go ahead and check the answers. So, let's see. We have the number two, banks. Banks. ¿Cómo nos quedaría esta, chicos? Open. Okay. Yeah. Banks open. Périme, que ya me pasé a otra página. Banks open. Solo open, porque es plural. Los bancos. Mm -hmm. Banks open at night in the morning. The art museum... Close. Mm. Closes. Ah, closes, porque es IT, el museo. IT closes at 5 in the afternoon. Jessica is a teacher. She teaches, teaches math to young children. Muy bien. My job is very interesting. I meet, meet ¿verdad? Yo conozco, mm. me encuentro, ¿verdad? A lot of people. My car is always dirty. He never. Watches. Watches it. Muy bien. Food is expensive. It. Costs. Muy bien. Costs. <laughs> costs, right? A lot of <laughs> money. It costs a lot of money. Shoes are very expensive. They. Cost. cost. <laughs> muy bien. A lot of money. Water. Boils. Boils. Ajá. Uh -huh, at 100 degrees Celsius. Right? Amy and I are good friends. I like, like her. No, aquí solo like, porque like. es I like her. Me cae bien, ¿verdad? And she. Like, like likes. Ahí sí es likes porque es she likes me. Yo le caigo bien a ella y ella me cae bien a mí. O yo le agrado a ella y ella me agrada a mí. Y así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿questions, guys? ¿Preguntas? Con respecto a, a esta sección. ¿Questions? No, not no, sure. no, no. No, vaya. Eh, so, we are going to um, review the negative form tomorrow. Mañana vamos a ver esto. Miren. Vamos a ver negative form. Present simple tiene, como les digo, las tres formas. Así que mañana vamos a ver la forma negativa. Okay. Now in the negative form, well, look at what it says. I don't have a car. <laughs> and, and uh. -huh. So she doesn't have a car, right? So she's riding a bicycle. She rides a bicycle. So as you can see, we have two different auxiliaries. Tenemos dos auxiliares diferentes. Tenemos don't y tenemos doesn't. Now, siempre chicos recuerden esto, cuando yo uso auxiliares, mis verbos ya no cambian. Los verbos van a cambiar solo en las oraciones afirmativas. She lives in San Salvador. She doesn't live in Santa Ana. Does she live in Santa Ana? ¿Verdad? Entonces, cuando yo ya uso el auxiliar don't or doesn't, ya no tengo que cambiar a mi, mis oraciones. Si yo uso do or does, que es el que vamos a usar para preguntas, ya no tengo que cambiar los verbos. Por eso es que les digo es bien fácil, porque solo tienen que aplicar los verbos en las oraciones afirmativas, ¿ok? Now what I'm going to do, lo que voy a hacer es que voy a, a, a prepararles unos links para que ustedes puedan practicar el presente simple, este de la dentro de la plataforma. Ahora bien, chicos. Por favor, les encargo encarecidamente que empecemos a trabajar en los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Todos ya pudieron entrar. ¿O hay alguien que haga falta? Sí, ya pude. Vaya, entonces, ajá, recordemos que tenemos que empezar a trabajar eh, en esta sección y es la 1 y la 2. Así que hoy y mañana tenemos que trabajar, este, tenemos que trabajar secciones 1 y 2. Creo que mañana termino ya la sección 1 en la primera parte de la clase y vamos a movernos a la sección 2. La sección 1 dura un poquito más porque tenemos Present Simple y Present Simple siempre necesita un poquito más de tiempo para, para poder este, desarrollarla. Así que chicos, me voy a detener acá, voy a pasar lista y con eso vamos a finalizar la clase. Permítame un momento. Eh, Alex Mauricio Ramos Zavala no hay nadie sí verdad pero igual como tenemos que dejarlo grabado en la clase les vamos a, a, a decir que no está solo tenemos quedado claro. solo traemos. Sí, cabal David Antonio Acuña Lima tampoco Ever eh, Mejía Soriano tampoco y Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino, tampoco. Jonathan Francisco Hernández Cortés, tampoco. A José Adolfo Cartagena Guerra, tampoco. Brian Salvador Méndez Herrera, tampoco. José Alberto Hernández Vázquez, tampoco. Ad Abner Misael Galvez Quintanilla, tampoco. Catherine Maeni Villega Méndez, tampoco. Marvin Omar Guevara Flores, tampoco y Sergio, Natanael, Enrique Ceyala tampoco, y bueno qué lástima porque la verdad es que esa clase era importante, pero bueno vamos a esperar que nos, esperemos que nos acompañen para mañana, así que chicos, thank you very much for joining y ha sido un placer, nice to meet you, and see you tomorrow, nos vemos mañana, ok? Gracias bye. To bye bye guys, take care, have a nice weekend okay. Bye bye